Perdóname, Samuel. Perdóname por haberte fallado. Era mi responsabilidad estar ahí y protegerte, pero te fallé. Igual que Alma. No pude evitar que te hicieran daño. Yo sé que estás ahí, Samuel. Yo sé que no te has ido. ¿Te acuerdas de esa vez que me pediste que te ayudara a pelear para que nadie te molestara en la escuela? Saliste bravo. Ahora también vas a hacerlo. ¿Me escuchas? Levántate de esa cama y demuéstrame que eres un gallardo, carnal. Ándale. Estamos contigo. Los gallardos dejaron un mensaje en la pantalla del hipódromo. ¿Pero qué decía? La justicia está cerca, y firmaba Alma Gallardo. Es obvio que todo es obra de esos dementes. No solo nos hicieron perder una fortuna, sino también el prestigio de nuestra cuadra. Mañana en la mañana voy a ir a dar parte a la policía. No, no, no. Cayetana, te estás apresurando. Eso es justamente lo que ellos quieren, que los lleves a la corte. Bueno, ¿y no es ahí donde debo enfrentarlos? Si vas a juicio, vas a tener que reconocer la relación que había entre Ignacio y Alma delante de la prensa. Estoy seguro que la policía va a terminar reabriendo el caso. Eso nos complicaría a los dos. ¿Complicarnos? Pero si la víctima soy yo. Sí, pero ellos te van a acusar de haber provocado su muerte. Van a decir que la maltrataste el día del velorio. Van a buscar testigos, Cayetana. Y si descubren que yo estuve con ella en el apartamento de Ignacio, van a creer que yo la maté. No. Esas son puras tonterías que nadie va a creer. Cayetana, no vale la pena jugar con fuego. Ay, nadie debe saber que yo fui secuestrado. Cayetana, deja todo en mis manos, que yo tengo todo planeado. Todo planeado. Confía en mí. Siempre lo hago, Leonardo. Buenas noches. Sospechar de esos pinches albañiles. Ese mensaje que pusiste en esa pantalla fue perfecto. Perfecto para evitar la investigación. Ay, nadie va a saber que fuiste tú el que dopó al caballo. Nadie. Eres genial. Decadencia de una gran familia. Así es como quedamos delante de todos. No solo reseñan todo lo que sucedió en el Derby, no, sino también hay unas fotos de las señoritas de esta casa siendo sacadas esposadas de un antro. Muy bonito. Pero si se las llevaron por defenderse de una granuja, yo las invito al cine y soda doble. A ver, papá, ¿te parece que este es un buen momento para chistes cuando estamos en boca de todo Houston? Ay, mamá, deja tu angustia por el que dirán. Lo que nos pasó en el Derby con Tormenta es tan grave como lo que nos pasó con la silla de Pablo. Alguien quiere perjudicarnos. Está claro que fueron los Gallardo. Hoy mismo tenemos que tomar acciones legales contra esa familia. A ver, yo no estoy dispuesta a darle más carne a esos pirotes. Lo arreglaré, sí, pero a mi manera. A ver, Nieves, llévale el desayuno al señor Leonardo. Enseguida, sí. Nieves. Por allá. ¿Por fin apareció el eficiente director de la cuadra? Sí, llegó en la madrugada. Tuvo problemas con los apostadores que perdieron con nuestro caballo. Perdón que los interrumpa, señora, pero llamaron los obreros. Samuel está muy grave en el hospital.
Miserable bastardo. Es que el coraje que tengo contra ese desgraciado ya me hizo entrar en calor. Ya no quiero más brandy, no quiero sopa caliente, no quiero nada. Ya trata de calmarte, ¿quieres? Llevas rato dando gritos. Porque el imbécil de Leonardo casi me mata. Tuvo la oportunidad de hacerlo y te dejó con vida. Me avisó dónde estabas, así que ya relájate. Sí, aguántate como los machitos. Pude morir de hipotermia o atacada por los tiburones. ¿Por qué no me avisaste a tiempo que ganamos? Habría sacado a Leonardo de la cajuela antes de que se volviera como loco. Te llamé en cuanto lo supe. Y ya, eso es pasado. Tenemos que celebrar que todo salió bien, Isadora. ¿Todo salió bien? No sabes lo que tuve que pasar con ese psicópata en Alfamar. Ese psicópata es un genio, Isadora. ¿Mm? Nos hizo ganar millones con su plan maestro. Tenemos un nuevo aliado bastante efectivo. Tan efectivo que si quieres seguir siendo mi socia, tienes que pedirle perdón y convencerlo para que vuelva con nosotros. ¿Cómo? ¿Que yo tengo que pedirle perdón? Samuel, pero... ¿está bien? ¿Qué le pasó? ¿Cómo que está en un hospital? ¿Quién de ellos te habló, Sole? A ver, me llamó Arturo. Está muy afectado. Los médicos dicen que no saben si Samuel va a sobrevivir. Nos lleva la que nos trajo. Bueno. ¿Tan mal está? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Tuvo un accidente o...? Tenemos que apoyarlos. No quieres más escándalos, ¿no? Pues voy a averiguar lo que sucedió. Señora, con permiso. Yo quiero ver a Samuel. Tengo mucha pena. Sofi, yo también voy contigo, mamá. No tengo coche ni tarjetas, así que no daré un espectáculo. Vamos, rápido. ¿Y tú también, Andrea? Pregunto, ¿es que nadie se preocupa por lo que nos está pasando? No, yo me voy a ocupar de las finanzas, mamá. Como siempre. Con permiso. ¿Qué le pasará a Andrea?